Pues regresando a este tema, pues es importante que nosotros, cuando trabajemos con las imágenes y lo decíamos, hay un trabajo de interpretación. Evidentemente que hay un trabajo de análisis y de interpretación de las imágenes. ¿Y quién mejor que los historiadores nos ayuden a ese trabajo de interpretación? Diciéndole, ojo, tú crees que es una representación, tú crees que es la realidad, pero en realidad es una representación de la realidad y te faltan todos esos elementos. Entonces ya el trabajo ya no es de meter etiquetas y metadatos a la imagen que está dentro. El trabajo está en meter etiquetas y metadatos de lo que quedó fuera. Y ese es el contexto histórico. Porque lo que quedó fuera es todo lo que me rodea. No es lo que yo atrapé en ese momento. Ahí hay un trabajo también que hacer, muy importante, de todas las imágenes que no vemos, pero que seguimos como las imágenes sonoras, interpretando nosotros mentalmente y reconstruyendo ese contexto. Anteriormente solo había un emisor que generaba, un creador o un artista, un fotógrafo, un cineasta, un pintor, que generaba la obra, que delimitaba con su encuadre su representación de la realidad, que las compartía con su público, con su audiencia o con su receptor. Pero en realidad, hoy día, debido a este avance tecnológico de las comunicaciones, todos somos emisores. Entonces, incluso lo importante es de que todos nos apropiemos de esas imágenes. Aunque las hayas hecho tú, tus imágenes me pertenecen a mí. Por lo tanto, yo necesito, no porque yo salga de esa manera, sino porque yo necesito, si quiero contar algo, si quiero comunicar algo, dialogar algo, necesito de tus imágenes. Porque yo no tuve la cámara. Yo en este momento estoy hablando, pero si yo ahorita quisiera describir este acto viendo a todos tan atentos, unos más aburridos, otros más contentos, yo lo quisiera describir, pues solo él me puede dar las imágenes, lo que se grabó, lo que se filmó, ¿no? Sería bonito ahorita que todo el mundo se sacara fotos entre sí y las compartiéramos. Entonces la transmedia va hacia eso. La transmedia es que contemos las historias a través de los discursos comunicativos ya existentes. Yo genero mi discurso a través de un discurso ya creado, porque probablemente yo tenga esta visión de ustedes, pero si yo le preguntara a mi amiga Claudia, ¿qué ve atrás? Dice, pues yo no veo nada, pero supongo que los de atrás, si yo estoy aburrida, aquellos deben de estar peor. Yo, ella ve la realidad de este lado. Pero ella tiene una historia, pero mi compañera tiene otra historia,